we saw was a couple, father and mother, sitting there on the knees on the floor. They were on the knees, now they were head down, hands tied to the back. On the other side of the dining room was a 7-year-old boy and a girl, I would say about 6 years old, sitting just against the parents, hands tied to the back, same position. The bodies were tortured. While now, start. Estamos escuchando a un miembro voluntario, de Zaka, son voluntarios israelíes, y estaban relatando, como buenamente podían, con el corazón hecho añicos, lo que habían presenciado, la tremenda escena que habían presenciado, cómo una familia judía había sido torturada antes de ser asesinada por Hamás. Hemos podido ver con traducción, con traducción en cada uno de esos rótulos lo que estaban relatando. Habían llegado a ese punto en el que pensaban quién habían sido torturados antes, los niños delante de los padres o los padres delante de los niños. El hecho es que tanto unos como otros habían sido torturados, habían sido desmembrados. Incluso a alguno de ellos le habían arrancado los ojos. ¿Quién lo vio? ¿Vieron los hijos cómo los terroristas hacían tal cosa con sus padres? ¿Fueron los padres los que vieron hacer a los terroristas tal cosa con sus hijos? El relato no acaba aquí. Cuentan que allí había unos terroristas. Se estaban comiendo la comida del sábado. La comida que el sábado había preparado esa familia judía. Así que parece que se entregaron al ágape mientras torturaban a esa familia. No sabemos si a los hijos delante de los padres o a los padres delante de los hijos. Tampoco sabemos si unos murieron antes o después. Sabemos que fueron torturados y sabemos que todos tenían una bala. Las consecuencias de una guerra, ¿verdad? De consecuencias imprevisibles. De esa que a una se le queda el alma congelada cada vez que escucha voces que auguran una tercera guerra mundial. Una guerra que la deja una el corazón hecho añicos, como a ustedes, ¿verdad? Cada vez que escucha noticias terribles como bebés degollados, mujeres violadas, fetos extraídos de las barrigas de sus madres, vídeos que se graban mientras que torturan a alguien y se suben a las redes. No hablamos de otra cosa, ¿verdad? Ay, sí, callen. Sí, también hablamos de Sánchez y de su investidura, ¿verdad? Y también hablamos del precio que hay que pagar, de los nacionalistas y de los que compadrean con los terroristas, ¿verdad? Para que finalmente Sánchez consiga seguir con sus posaderas en la Moncloa, que al hombre, la verdad, parece que le ha cogido gusto. Y no es menos cierto que no se verá en otras, pero verán, la verdad es que a mí ya esto ya me parece lo de menos. Que los socios de Sánchez sean nacionalistas o gente que compadrea con terroristas, a mí ya me parece pecata minuta. A mí lo que me parece absolutamente miserable es que se pueda investir a Pedro Sánchez para que continúe con un gobierno de personajes y de personajas como la tal Belarra, sí, esa,
que se fue a hacer el ridículo con un pañuelo palestino al desfile de del 12 de octubre. Por cierto, Belarra, no vayas. Yo no voy donde digo que no debe existir. Y eso es lo que dijo Johnny Belarra, que el 12 de octubre no tiene ningún sentido. ¿Qué hacía allí? Lo peor de todo esto es que no condena los crímenes de Hamás. No se apiada de las mujeres violadas. No tiene ni miajita de compasión con esos hombres y con esas mujeres que están siendo masacradas. Tanto feminismo. A mí ya no me importa tanto que Sánchez, para ser investido, se tenga que acompañar, ¿verdad?, de nacionalistas que quieren destruir España y de los que compadrean con terroristas que se llevaron a media España por delante. A mí lo que me parece absolutamente miserable es que el gobierno de Sánchez cuente con personajes y personajas tan despreciables como Johnny Belarra, solo por poner un ejemplo. Esto es El Mundo al Rojo, señores, bienvenidos. Con 2 horas por delante para analizar toda la información y para contarles todas aquellas cosas que muchos medios, pues la verdad es que no les cuentan tan bien, para contar con la reflexión extraordinaria de nuestro equipo de colaboradores. Sin ellos este programa no sería posible, y sin ustedes que están al otro lado, este tiempo no tendría el más mínimo sentido. Si están preparados, nosotros también. A mí lo que me resta es anunciarles de manera inmediata nuestro equipo de colaboradores. Empezamos por Fernando Martínez Dalmau, abogado. Almudena Negro, periodista y alcaldesa de Torrelodones. Daniel Lacalle, economista. Eric Encinas, periodista. Y Lucio Muñoz, empresario. Con todos ellos vamos a analizar la actualidad y vamos a adentrarnos en asuntos de enorme complejidad. Inevitablemente, la guerra hoy también va a protagonizar El Mundo al Rojo. ¿Cómo estás, Almudena? Empezamos por la bellísima dama. ¿Cómo estás, Almudena? Muy bien, muy buenas, María José. Noches. Encantada de estar aquí contigo. Lo mismo te digo, siempre es un gustazo verte, de la misma manera que a nuestro abogado, a Fernando Martínez Dalmau. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien acompañado por dos personas que además, pues valen su peso en oro y más todavía, ¿no? Es que no solamente es un analista político extraordinario, es que encima es un caballero como la copa de un pino. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Bueno, hablaremos naturalmente de la guerra, hablaremos también, mucho tiene que ver con Torrelodones, tenemos a su alcaldesa y han tenido una iniciativa brillante que vamos a comenzar, pero quisiera arrancar en el lugar en el que estamos, y no nos hemos movido, amigos, porque es que seguimos con el sota, caballo y rey, la amnistía, la investidura y los socios de Sánchez. El PSOE exige a Junts cerrar el acuerdo antes del 4 de noviembre para contar con 20 días para vender el relato. Esto le llamo yo vender la piel antes de cazar al oso. ¿No les parece? Es absolutamente tremendo. Primera opinión así a bola pluma de esta circunstancia. Pues que es sorprendente, porque quien está marcando los tiempos no es el Partido Socialista, que quiero recordar que a Feijóo le exigían inmediatamente concurrir a la investidura, porque si no era una pérdida de tiempo, y como ellos ahora no lo tienen atado, tienen cerrado el Congreso, cosa que no se hace ni en tiempos de guerra, como bien ha dicho Iguca Gamarra. Y luego hay que decir la verdad, que aquí el que manda ya no es Pedro Sánchez, que es Puigdemont, que es Otegi, que es toda
esta gente que le quiere sacar las hijuelas. ¿Qué pasa? Que como lo de la investidura ahora parece que ya no está tan claro, ya no corre prisa. Ahora parece ser que no corre ninguna prisa. La misma prisa que le exigían a Feijóo, ellos no la tienen. Y cierran el Congreso. ¿En manos de quién estamos? El PSOE sí que tiene prisa para cerrar el acuerdo con Junts, que permite investir a Pedro Sánchez antes del 27 de noviembre. Por eso, desde las filas socialistas, se ha trasladado a los de Carlos Puigdemont que la fecha límite para culminar la negociación es el 4 de noviembre. La razón estriba en que en el PSOE quieren contar con esos 20 días para vender el relato, una tarea que se presume tan compleja como espinosa. De este modo, se ha trasladado a Junts per Catalunya que en esta fecha vence la oferta de la amnistía. Insisto, vence la oferta de la amnistía, junto a otras muchas contraprestaciones a cambio de sus votos, un proceso que, por otro lado, avanza de forma positiva para los intereses de Sánchez, según se desprende de unas informaciones de OK Diario. Fernando, ¿qué tienes unas ganas de meter cuchara? Bueno, sí, yo meterme con Junts para mí es un placer, además, además enorme, ¿no? Porque son separatistas, así de claro. Lo primero que hay que decir es que, evidentemente, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. Luego se pegarán, luego, evidentemente, podemos... Pero ¿quién va a dudar? ¿Pero cuándo se han visto en otra? Claro. Esta gente, claro. O sea, en la vida, o sea, jamás... Esto sí que es un momento para la historia, su propia historia personal. Y además tenemos por otro lado también la izquierda, ¿no? La izquierda ahora mismo de Podemos, que está levantisca, ¿no? Con todo el, además ya hablaremos de todo el tema de lo que está pasando, ¿no? En la franja de Gaza, ¿no? Pero lo que está diciendo también, que a lo mejor no votan tampoco. Esto van a votar seguro, igual que los de Junts, igual que todos. Luego, como siempre, la izquierda pues se pegará entre ellos y tendrán que, evidentemente, convocar elecciones anticipadas. Pero primero tendrán que hacer todo el daño a lo que nos tienen acostumbrados. La izquierda, pero la izquierda habitualmente en estas cuestiones sí se pone de acuerdo cuando hay que hacer daño a los españoles, cuando hay que hacer daño a España, cuando hay que hacer daño a los derechos y libertades fundamentales del pueblo. En eso sí se pone de acuerdo. En lo que no se pone de acuerdo es en beneficiar precisamente a todos los españoles. Pero para ir en contra de nuestro artículo segundo sí que se pone de acuerdo en ir en contra de la unidad nacional, en contra de la soberanía, artículo 14, o ir en contra de nuestro parlamento cerrándolo, como también lo cerró en los estados de alarma fallidos, que en este momento lo que es incomprensible es que con las circunstancias que tenemos internas y externas, hoy se reúne en el Ministerio del Interior, además, la mesa de seguridad, porque tenemos unos condicionamientos externos y unos condicionamientos internos, un golpe de Estado permanente interno y unos condicionamientos externos con dos hechos, como son el de Ucrania y el de la Franja de Gaza, que evidentemente exigen un gobierno fuerte, leal y además leal a los españoles. Y tenemos el Parlamento constantemente cerrado y vulnerado, evidentemente, todos, porque aquí el problema está en que en el momento que el Parlamento no puede reunirse, los diputados están siendo vulnerados para lo que han sido elegidos, ¿no? Entonces, claro, ese es el principal problema. Es un escándalo. Hay que recordar las imágenes del Parlamento de Kiev, como los diputados en pleno bombardeo en la invasión rusa sobre Ucrania acudían al Parlamento. Es que los parlamentos no se cierran ni en tiempos de guerra. Pues parece ser que el Congreso español lo cierra la señora Armengol por el artículo 33 porque ya lo vale y sobre todo porque yo no estoy tan segura de que a Pedro Sánchez le vaya a salir la jugada. Porque hay que ver cómo ha ido cambiando ese relato que ahora quieren montar en 20 días. Recordad, lo he dicho antes, cómo a Feijóo le exigían una investidura prácticamente express y ellos ya vendían que lo tenían atado. Y desde entonces sí queda cierta impresión viendo las declaraciones no solo de Junts, de la propia Esquerra, de Bildu, de toda esa flora y fauna, que a Pedro Sánchez se le está escapando de las manos el control de la situación. Es que da toda la impresión. Pues vamos a seguir abundando en ello. Hablabais de Armengol, efectivamente, cerrar el Congreso ni en tiempos de guerra, pero bueno, la señora Armengol tiene la costumbre de hacer lo que le sale de los pies. Recordemos que la individua fue pillada en pleno confinamiento, yéndose de copas y de fiesta. En fin, en otros lugares, ¿verdad? Cuando un ministro hace tal cosa, se le pone de patitas en la calle o dimite él porque tiene una cierta dignidad personal, ¿verdad? El PP defiende que la cita del Senado es solo una muestra de su poder territorial
para bloquear a Sánchez. La verdad es que los azules se muestran satisfechos con la convocatoria que ha tenido lugar estos días en el Senado. Ayer, a pesar de que Pere Aragonés, que bueno, ahora hablaremos de él, le robó gran parte del protagonismo con su discurso a favor de la independencia, con el que aprovechó para advertir a Pedro Sánchez de que su investidura, hombre, pasa por una amnistía y la convocatoria de un referéndum pactado, porque a quien se le escapa, ¿verdad?, que van a tener suficientes, son inasequibles al desaliento. Hemos conseguido mostrarnos como un bloque unido, presumen en el partido de Feijóo. No sé cómo han analizado Almudena Negro y Fernando Martínez Dalmau estos días, este día en el Senado, perdón. ¿Verdaderamente es un bloque? ¿Verdaderamente se le puede parar los pies a Pedro Sánchez? No, o sea, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y tiene muchísimo poder territorial, el que ya no tiene Pedro Sánchez. Ayer lo decíamos desde el Partido Popular, se va a parar cualquier iniciativa de Pedro Sánchez desde el Senado. En estos momentos, además, hay sobre la mesa un reglamento que, inspirado en el 155, podría parar esa ley de amnistía. Estamos trabajando para pararlo, evidentemente. Yo creo que en el Senado lo que se visualizó sobre todo fue la cobardía de los varones socialistas, que no se atrevieron a acudir a defender a España o a defender, no España, al Senado. Lo que hicieron fue ponerse de perfil. ¿Por qué García Page no acudió? ¿Por qué no acuden los varones socialistas que quedan? Al final es verdad que le dejaron el protagonismo a Pere Aragonés, porque ya lo dijo, si es que es lo que os decía antes, se le está yendo las manos. Ya no es la amnistía, ahora es la amnistía y el referéndum, y la próxima vez será la amnistía, el referéndum y la independencia. Es decir, se le está yendo totalmente a Pedro Sánchez de las manos. Pero esto no se y luego le escapa yo creo, a nadie, y debo decirlo, que Isabel Díaz Ayuso estuvo estupenda. Soberbia. Magnífica, ayer con un discurso que les puso los puntos sobre las íes y que yo creo que tuvo todo el protagonismo de la sesión. Ayer tuvimos la oportunidad en este programa, en Al Mundo al Rojo, de ver esos momentazos que nos regaló la presidenta de la Comunidad de Madrid con todo lujo de detalles, como recordarán todos nuestros telespectadores. Soberbia, sin ninguna duda. A mí me gusta mucho la intervención que ha tenido el Partido Popular en bloque, precisamente a favor de la unidad nacional y echándole la bronca precisamente al gobierno, ¿no? Pero yo creo que has dado la clave, Almudena. Hay que reformar la ley del Senado. ¿Por qué? Porque aunque tú bloquees, luego se devuelve directamente al Parlamento y el Parlamento lo aprueba por decreto ley. Les da igual si llevamos ya no sé cuántos decretos ley. Pero de momento no hay Parlamento. Claro, bueno, de momento no lo hay. Claro, porque es un gobierno en funciones. Todavía no sabemos si esto va a seguir así por los siglos de los siglos, ¿no? Gobierno en funciones. Tiene una fecha terminis que la pondrá el rey en breve. Pero bueno, la cuestión es que yo pienso que hay que dar un paso para adelante, que el Partido Popular, Vox y vosotros, que el Partido Popular sobre todo, que tenéis en este momento la mayoría en el Senado, y aprobar esa ley para bloquear las leyes. Pero el problema es que no hay esa mayoría para aprobar esa ley. Claro, porque ese esa es el ley problema. Hay que aprobarla en el Congreso. Entonces lo que estás pidiendo es utópico porque no existe esa mayoría. Pero sí poner las trampas necesarias para que esa ley se quede dormida dentro de lo que es el Senado. Lo que vamos a hacer nosotros es, desde el Senado, bloquear todo lo que se pueda. Evidentemente, lo que pasa es que lo que tú pides, que es una reforma, requiere además mayoría reforzada, con lo cual dos tercios, disolución de las cámaras, solo sería posible por acuerdo PP-PSOE, y yo creo que con el sanchismo ni a la vuelta de la esquina. Pero sí se pueden dormir las posibles vulneraciones de la Constitución, se pueden dormir en el Senado. Exacto. Además, que quede claro que se están durmiendo porque van en contra de la Constitución, van en contra de la unidad nacional y van en contra de los derechos y libertades fundamentales. Eso es lo que hay que hacer. El caso es que el PSOE renuncia a defender la amnistía en el Senado y queda absolutamente acorralado entre PP y Pere Aragonés. Tan pocas ganas tenía el PSOE de celebrar la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado que el único socialista que intervino en todo el día fue el andaluz Juan Espadas, que dedicó parte de sus 14 minutos a hacer oposición al gobierno de Juanma Moreno. Aprovechando que el presidente de la Junta de Andalucía se quedó a escuchar al también líder del PSOE.
Cuando gobierna el PP en España, Andalucía le va mal, afirmó Espadas para su parroquia, todo con tal de no mencionar la palabra prohibida, la amnistía, a la que el portavoz socialista no hizo ni una sola mención. En cualquier caso, a esto ya nos tienen acostumbrados, no hay manera, es como un juego imposible. A ver cómo hacemos para que ni Sánchez ni el gobierno digan ni media palabra sobre la amnistía, es como que les queman la boca, ¿no? Y así continúan, sin la más mínima duda. Es que lo que demostró ayer el PSOE es que, además de ser un partido que ya ni es socialista, ni es obrero, ni español, es un partido cobarde, fundamentalmente cobarde. ¿Por qué no dicen la palabra amnistía cuando es lo que está sobre la mesa? Porque cuando antes dábamos la noticia del relato, en realidad no es relato, es la manipulación. A ver cómo engañan, intentan engañar a la ciudadanía, a la que toman por tonta. Que no va a colar, si el propio CIS de Tezanos, el último CIS de Tezanos, ya hasta da empate con el Partido Popular, ¿cómo debe estar el Partido Popular en las encuestas? Hace 48 horas nada más. Con el tema de la amnistía, porque los españoles de verdad no son tontos. Pero ¿qué relato puede haber para entregarte en brazos de Junts, de Puigdemont, de la Esquerra y de Otegi? El otro día yo creía que era un fake las declaraciones de Reyes Maroto de que con Bildu mejoraremos nuestra vida. Pero esta señora puede mirar a la cara a las víctimas del terrorismo y decirles que vivimos mejor gracias a Bildu. Pero de verdad que el Partido Socialista ha perdido el oremus completamente. Una de dos. O son ignorantes. No lo son. O son más. Entonces son más malos que la quina, ¿no? Son más malos que la quina. Son muy malos. Además es que van precisamente contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Es que van contra el artículo 92 porque saben que la amnistía no cabe, porque no se le puede, claro, no se puede olvidar o perdonar un delito cuando este delito que están cometiendo no es amnistiable tampoco. O sea, es que tampoco. Si lo decía Pedro Sánchez. Claro. Es que lo decía él mismo. Decía que no cabía la amnistía en la Constitución. Claro, el artículo 62 prohíbe el indulto generalizado, claro, que no vamos a perdonar una pena que en este momento no existe, ¿no? Y luego, evidentemente, tampoco cabe la autodeterminación o el referéndum de autodeterminación, porque el artículo 92 lo que recoge de la Constitución es el referéndum consultivo y en virtud al artículo 149, porque es competencia del gobierno, nunca de un territorio convocar ese referéndum consultivo, con lo cual lo que está yendo es precisamente contra el artículo segundo, que es la unidad nacional, y contra el principio de soberanía nacional, que es el artículo 14. Entonces, está yendo precisamente contra todos nosotros. Por eso no nos lo quieren decir. Por esto esta gente no es mala, es terroríficamente mala. Porque la otra parte, la otra opción es que fueran tontos. Pueden ser ambas cosas, ¿no? Tontos y malos. Lo uno no excluye lo otro. Qué perversión. De todo habrá en el PSOE, ¿no? Qué perversión. En todas partes. Pero fíjate, los 20 días que piden es para que sus medios de comunicación amigos intenten anestesiar a los españoles, a los que tratan como a menores de edad, y se van a pegar una galleta, porque los españoles no son menores de edad. Exacto. Y le va a decir al PSOE y lo va a poner, exacto, en su sitio, ¿eh? Y mientras tanto, dama y caballero, España pues naturalmente sigue rodando, diría que cuesta abajo sin frenos, ciertamente. El caso es que mientras la guerra acontece, mientras que Pedro Sánchez se le está yendo todo de las manos y los españoles estamos, pues, francamente avergonzados, la gran mayoría de los españoles avergonzados con la situación que está viviendo el país. Los precios siguen subiendo, las exportaciones se paran, la economía va peor que nunca, la que se nos viene encima es pequeña y algún que otro ministro pues se empeña en hacer el ridículo. Es un asunto que vamos a hablar con el extraordinario economista Daniel Lacalle. Ya está con nosotros a través de Skype. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Al contrario, el agradecimiento, ya lo sabes, Daniel, siempre es nuestro. Decíamos que en medio de esta hecatombe que estamos viviendo se nos olvida la economía de la que tú sabes tanto. Yo quiero compartir contigo hoy para que analices una noticia que tiene que ver con las trampas contables para maquillar el desastre de la seguridad social que está haciendo el ministro Escrivá, concretamente José
Luis Escrivá, que no se cansa, oye, de hacer el ridículo más espantoso tras haber disparado la deuda de la Seguridad Social y llevar al colapso la atención al ciudadano que brinda dicha instancia, quien fuera presidente de IREF, publica ahora un artículo en El País en el que afirma que su reforma del sistema de jubilación está contribuyendo a rellenar la llamada hucha de las pensiones. Yo no sé, Daniel, si verdaderamente ha pensado que es que los estúpidos somos nosotros. Pero probablemente, ¿no? Bueno, es completamente falso. La hucha de las pensiones no se está llenando de ninguna manera porque la Seguridad Social es deficitaria, necesita recibir unas enormes transferencias del Estado. Esas transferencias que le llegan del Estado son de un Estado que ya es deficitario y la deuda de la Seguridad Social se ha multiplicado por tres bajo su mandato. Por lo tanto, decir que su reforma contribuye a llenar la hucha, pues es, digamos, es una manera de engañar, porque claro, no lo está haciendo. Lo que pasa es que está tirando de deuda del Estado, claro. Bueno, además tampoco tendría que extrañarnos, hemos dicho que había escrito ese artículo en El País, el periódico de cabecera del gobierno o el periódico mamporrero del gobierno, cada cual naturalmente que utilice la terminología como quiera, en cualquier caso naturalmente ahí se le puede permitir de todo para que lo podamos entender los ciudadanos de a pie, ¿no? Los telespectadores, yo misma que no tenemos una gran formación en economía. Aparte de lo que diga el señor Escrivá, que ya podemos imaginar lo que es, ¿en qué situación estamos, Daniel? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, la verdad yo creo que la entienden todos los ciudadanos. Los gastos de la Seguridad Social son muy superiores a los ingresos en cualquier escenario. En escenario de crecimiento, y ya no te quiero comentar, en escenario de recesión. La Seguridad Social es un sistema de reparto que está diseñado desde dos perspectivas que no se cumplen, ¿no? El primero es que las pensiones no se supone que tenían que ser un sueldo, tenían que ser un complemento al ahorro acumulado durante mucho tiempo. Y el segundo es el hecho de que las cotizaciones por Seguridad Social no cubren ni de lejos el aumento de gasto al que se le lleva a la Seguridad Social, no solamente por las pensiones contributivas, sino también por todos el resto de gastos que se le han puesto a la Seguridad Social. Entonces, yo creo que la gente lo entiende, lo debería entender perfectamente. Una persona que haya contribuido a la Seguridad Social durante 40 años, si es que ha estado trabajando 40 años, después se jubila y tiene aproximadamente pues casi otros 30 años de vida y claro, pues no dan los datos, ¿no? Si considerásemos un sistema como si fuera de capitalismo, todo lo que se aporta se consume en 12 años. Daniel, por último, y fuera de la previsión que teníamos, mientras que estamos tan entretenidos con la investidura de Sánchez, con sus socios y, en fin, con todo este galimatías que ni el juego más perverso nos lo hubiéramos podido imaginar, ¿qué está pasando con la economía de España? El día que volvamos a poner nuestros ojos en lo que verdaderamente importa, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver una economía que se ha recuperado porque se ha recuperado el turismo. Lo que ha pasado en los últimos 5 años en la economía española ha sido el encierro por el COVID y después la recuperación del turismo, nada más. Y en ese camino lo que ha pasado es que la recuperación de la economía es muy pobre y extremadamente endeudada. Por cada euro de PIB generado, se ha aumentado la deuda pública en 6,5 euros. Por lo tanto, es lo que tenemos ahora mismo, literalmente, es una situación económica de dopaje con un exceso de deuda absolutamente desproporcionado. Yo creo que eso lo entiende casi todo el mundo.
Pues nada, que Dios nos pille confesados, es lo único que se me ocurre decir, además de agradecerte enormemente tu participación en El Mundo al Rojo. Gracias, Daniel Lacalle. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. El caso es que así la economía, nosotros seguimos hablando de lo de siempre, del Partido Socialista, de la investidura, y es que ahora resulta que Sánchez dice que lo ve complicado. ¿Por qué no está el hombre del todo seguro si con la amnistía va a ser suficiente? Pero hombre, Sánchez, si ya te lo decimos nosotros, que no, hombre, que no. La incertidumbre es total. Lo llevan entre 3 o 4 y nadie se atreve a preguntar. Esto lo explican a The Objective, fuentes socialistas. La ley del silencio impuesta desde la dirección se acata con absoluta disciplina militar y lo único que tranquiliza es que no hay caras de preocupación. Parece que lo tienen asumido en Moncloa. Mantienen que habrá acuerdo cuando, aunque va para largo, eso sí, quizá sobrepasando incluso el Ecuador del mes de noviembre, calificado como zona de riesgo y cuenta atrás hasta la disolución de las Cortes, les recuerdo, el 27 de noviembre. Pero las dudas y aún más los temores se extienden en el PSOE a lo largo y ancho de todo el mapa nacional. No hemos llegado hasta aquí para que no salga, explica un varón territorial, confiando en que la tensión fructifique en un pacto tardío. Junts tiene dos almas, explica otro secretario autonómico. Es complicado, dicen. Es lo que yo decía, que a Pedro Sánchez se le ha ido de las manos toda esta situación, pero vamos, ya se puede contestar a las propias fuentes socialistas, ¿no? La amnistía no es suficiente, ya se lo ha claro dicho ayer no. Pere Aragonés, ya les ha contestado a este artículo, no es suficiente. Pero dice que va de farol, y un asunto que vamos a ver, Moncloa dice que Aragonés va de farol. Bueno, yo creo que Moncloa filtra para intentar mantener que todo está controlado, que es lo que debe hacer el DIRCOM de Moncloa, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que si tú empiezas a leer declaraciones de unos y otros, te das cuenta que hay un descontrol tal que cualquier cosa es posible. Yo no estoy diciendo que no vayan a llegar a un acuerdo, digo que también es posible que no lleguen. Porque es verdad que en Junts existen dos almas y hay una que cree que es un gravísimo error pactar con Sánchez y que además lo van a someter a votación de las bases. Pero es que lo mismo pasa con Podemos, lo mismo, es decir, la cosa no está nada clara. Y luego por otro lado están las apuestas que están poniendo sobre la mesa, el chantaje que ponen sobre la mesa, como se han rendido y se han puesto de rodillas ya con la amnistía, pues ya quieren mucho más y todavía no han hablado los de Otegi. Vamos a ver también qué piden los de Otegi. Es decir, esto es un sin Dios que yo creo que la lógica política en cualquier país democrático de nuestro entorno abocaría a repetición electoral, ¿eh? Eso es lo que marca la lógica política. Otra cosa es que yo creo que en España hace tiempo que lo de la lógica, vamos a dejarlo aparte, desde y lo de la democracia Sánchez. También además la lógica entre ellos mismos, porque Esquerra Republicana y Junts han perdido cerca de 300 y pico mil votos entre ellos, quiero decir. O sea, claro, es que no hay un alma o dos o tres, sino que hay por cada independentista hay un alma, porque es que esta gente es así, ¿no? Y los que los conocemos bien sabemos cómo funcionan. Entonces, evidentemente hay dos sectores, y además dos sectores enfrentados constantemente, ¿no? Porque saben que si pactan con un partido nacional van a seguir perdiendo votos, y en Cataluña no son mayoría. Repito, no son mayoría. Es que hay elecciones el año que viene en Cataluña. Exactamente. Y es muy importante para ellos también, o es lo más importante, porque si pierden unas elecciones, ya no hay referéndum, ya no hay autodeterminación, ya no hay amnistía, ya no hay posibilidades de robar más dinero, ya no hay posibilidades de enchufar a más gente, ya no hay posibilidades de robar directamente de las instituciones de Cataluña. Es que es a lo que se enfrentan, entonces, y es a lo que van abocados. El ejemplo lo pongo en la CUP. Por ejemplo, en la CUP, que ha quedado en nada, que es lo que tendrían que ser todos ellos. Pero a mí me llama poderosamente la atención un dato. Yo creo que sí que van a pactar y además no les queda otra. Luego, evidentemente, está el mal que van a hacer a España. Eso es evidente. Pero sí van a pactar porque esta gente no es capaz de otra cosa. O sea, es que no es capaz de hacer nada más. Bueno, aquí introduzco yo una pregunta. ¿Y qué va a hacer el PNV después de ver al Partido Socialista arrastrado ante Bildu diciendo que quieren que en el País Vasco gobierne Bildu? Claro. Es que todo es un lío, porque también necesitan los votos del PNV, ¿eh? Cuidado. Es que estás hablando, es decir, de Ortuzar, que fijaos, no es el más listo de la clase. El lío en el que está metido Sánchez, claro. En el que se ha metido por no querer dejar gobernar al partido más votado.
Esa es la realidad. Yo creo que toda la lógica política de verdad dice que vamos a elecciones en enero. Eso la sería situación la es lógica. Bastante perversa, ¿eh? Efectivamente. Si ponemos... Es diabólica la situación. Perversa y diabólica. Lo que estamos viendo es una constante agresión, una pérdida de derechos de todos los españoles y de la soberanía nacional. Y eso es la realidad. Los partidos políticos son un instrumento. Los partidos políticos deben quedar relegados ante el bien a defender, ante el bien jurídico de los españoles, de los derechos y libertades fundamentales y ante la nación. Es que los Pero es que se han convertido... Deben defender aquello claro. que jura cada diputado claro. cuando toma posesión. Esa es la perversión. No la existencia de los partidos políticos, sino que están bastardeando aquello que juran. Porque quiero recordar que todos los que somos cargos públicos juramos o prometemos hacer cumplir la Constitución española. Y lo están bastardeando. En tu alcaldía está la bandera nacional y se cumple la ley de banderas. Y te voy a decir más. Y hay otros sitios que no. He cargado más 18 metros para llenar torrelodones de banderas. Enhorabuena. O sea, ¿qué? Ole, Almudena Negro. Enhorabuena. Ole, ole. Qué alegría, tendremos que exiliarnos a torrelodones. Claro. Me parece un lugar estupendo, dicho sea de paso. Es un sitio maravilloso para exiliarse. Sí, sí. Estás invitado. Gracias. Y además hay una hostelería que os lo podéis pasar, sí, os tenéis que venir un día. Oye, ¿por qué no hacéis un día el programa desde Torrelodones, desde el Salón de Plenos? ¿Invitados quedáis? Perfecto. Hola. Esto se habla de manera inmediata con el titular de este programa con Jesús Ángel Rojo y yo creo que esto se prepara y para allá que vamos. El caso es que seguimos con la idea de ayer en el Senado y parece ser que aunque Pere Aragonés fue ahí de chulazo, ¿verdad?, el presidente de la Generalitat, bueno, pues en el entorno de Pedro Sánchez, del presidente en funciones Otoboche, bueno, pues están ocupando de descalificar un poco, decir, oye, mira, que no es para tanto, que bueno, que vamos, que el tío va de farol, es lo que dice. Esto es ponerse la tirita antes de hacerse la herida, esto es tomarnos el pelo, sí, ¿no? Es tomarnos el pelo, son políticas de comunicación para intentar tapar el sol con un dedo. Yo creo que sobre todo lo que es engañar al pueblo, ¿no? Es aparte de que ya representa, no sé, lo peor, ¿no?, que podemos ver ya dentro de lo que representa el Parlamento español, ¿no? Estamos viendo lo peor, lo maligno, lo demoníaco, lo degradante, ¿no? Aparte que yo siempre lo digo, nosotros no queremos esta España decadente, ¿no? Queremos una España floreciente, una España de trabajo y esto es lo que nos está trayendo esta gente, ¿no? Entonces, el problema lo tenemos precisamente en estas imágenes que le está dando la izquierda, porque frente a la izquierda se estaba dando un discurso unitario, frente a la izquierda se estaba dando un discurso a favor de los españoles, se estaba dando un discurso de apertura y un discurso de futuro, y lo que nos encontramos es un discurso de retroceso de las libertades y los derechos fundamentales, un discurso de ruptura con la nación y de la unidad nacional, y un discurso que en el fondo sabemos que es para robar a España, porque entre otras de las cosas que hay que decir es que la deuda de las comunidades autónomas, solamente la deuda directa, son 245.000 millones, cuestión que Cataluña y las provincias del norte de España no quieren abonar directamente y que se les condone directamente. Con lo cual es un latrocinio directo hacia las arcas españolas. El caso es que naturalmente Pere Aragonés, además de decirle clarísimamente a Pedro Sánchez, oiga, que con la amnistía no nos vamos a conformar, la verdad es que no pidió perdón, en absoluto, ¿verdad? No pidió perdón, ni rectificó ni una sola coma de todas las decisiones que adoptaron durante el procés, sino que atacó además a un Estado español opresor que persiguió de forma injusta a los líderes independentistas del 2017. Y aquí volvemos a la misma, el indulto no es perdonar, el indulto es decir que nos hemos equivocado. Bueno, para empezar, cualquier indulto en la legislación, y el abogado Fernando podrá confirmarlo, requiere del arrepentimiento activo del que va a ser indultado. Y lo que hizo ayer Pere Aragonés fue una apología del golpismo de Estado. Porque lo que sucedió en el 2017 fue un golpe de Estado de parte del Estado contra el Estado. Y encima llamar opresor a los españoles, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estaban allí defendiendo
defendiendo la democracia y la libertad. Apaleados, muchos de ellos. Efectivamente, apaleados. Que todavía tienen... Piolines, les llamaban. Exacto. Hay que recordarlo. Pues eso es lo que ayer Pere Aragonés justificaba. Yo entiendo que lo justifique, porque, oye, Pere Aragonés era de los golpistas, de los que están del lado del golpismo. Bueno, lo terrible es que el Partido Socialista, que además quiero recordar que apoyó la aplicación del 155 en Cataluña con Pedro Sánchez, de líder del Partido Socialista, ahora no esté del lado de la democracia y la libertad, sino que esté del lado de los golpistas. Y esa es la única realidad que estamos viviendo. No, además lo que hay que decir es que además todo esto se hizo con el marco legal que era la Constitución y bajo el mandato de Su Majestad el Rey, que fue el que dio la cara en ese momento. Y que hizo un discurso magnífico. Magnífico, además nos acordamos, porque es que siempre lo digo, no hay que ser ni monárquico, ni republicano, ni de derecha, ni izquierda, ni de aquí, ni de allá. Hay que defender la unidad nacional, seas de donde seas y vengas de donde... Y el rey hizo lo que tenía que hacer. Y en ese momento fue una medida quirúrgica, además hay que decirlo así, porque no hubo opresión bajo ningún concepto y evidentemente no es todo aquello que esto nos están dando a entender, que como la extrema izquierda quiere dar a entender, que es que hubo opresión directamente contra el pueblo catalán. Repito, soy catalán y soy español. Y ahí no hubo opresión. Hubo un golpe de Estado directamente dado contra las instituciones, contra el pueblo y contra la unidad nacional. Pero el problema, lo problemático de todo esto es que demos la vuelta a esos argumentos que eran legales, que eran constitucionales y que iban en defensa de la unidad nacional. Y ese es el verdadero problema. Porque el problema de la izquierda es que es el germen de la izquierda, es el independentismo. Y después viene la violencia y después viene los golpes de Estado contra el resto de España. Si ese es el verdadero problema. Si es que se dirá hasta la enésima potencia, es que un indulto es decirle al rey majestad, usted no dijo más que tonterías, es decirle a los jueces se les ha ido la cabeza de la toga, es decirles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que algunos de ellos todavía tienen pesadillas de lo que vivieron aquella noche, hicieron el canelo, y es decirnos a todos los españoles decentes que lo que tenemos que hacer es delinquir. El indulto, porque oye, claro, el indulto y la amnistía lo que significan es que en España no había democracia en 2007, claro, sino una dictadura. Claro. Es negar Estado la democracia española. Estado ni más opresor. Ni menos. El caso es que parece ser, y vamos a someterlo al análisis y criterio de nuestros colaboradores, que Feijóo podría tener un reglamento parecido al 155 para tumbar la amnistía en el Senado. Un reglamento que bebe de este artículo 155 para torpedear la amnistía. Es bueno la fórmula que maneja el PP, inspirada en la avanzadilla de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en aquel septiembre, recuerdan, inolvidable, de 2017. Un reglamento pergeñado por Cristóbal Montoro que fue definitivo para doblegar a los sediciosos. Así lo plantea el informe, una estrategia sanatorial frente a la amnistía al que ha tenido acceso Vox Populi, que apunta a las capacidades del Senado y al enorme poder que puede tener un reglamento. Todos conocemos, ¿verdad?, los hechos que precedieron a que el artículo 155 y conocemos el propio artículo 155. Sí, pero yo quisiera hacer una precisión porque es que hemos visto cómo esta decadencia nos ha llevado a romper este artículo 155, cuando lo que teníamos que haber hecho era haberlo juzgado por rebelión. Repito, por rebelión contra las estructuras del Estado. ¿Por qué? Porque mediaba violencia, mediaba ir contra el Estado y mediaba la ruptura de lo que representaban las leyes. Y ese es el encaje jurídico que tiene la rebelión. La sedición es otra cosa. La sedición es la ensoñación que luego Manuel Marchena nos hizo a todos comprender. Yo, por supuesto, tengo que acatar directamente lo que el Tribunal de Marchena dictaminó en su momento como Tribunal Supremo. Y, evidentemente, no seré yo quien ponga en este momento tan crucial un pero a la resolución de 459 de nuestro... De a ponerlo. Seguramente. Pero yo defenderé en este momento la sedición. Pero evidentemente era una rebelión. Y como tal la teníamos que haber tratado, puesto que hubo violencia, puesto que iba ruptura constitucional y puesto que iba contra la unidad nacional. Esos tres factores son los desencadenantes entre la sedición y la rebelión por definición jurídica y por definición constitucional. Ese es el verdadero ejemplo que teníamos que haber hecho. Pero claro, cuando llegamos ya a la abyección del artículo 155, no queda más remedio que el Partido Popular o quien fuere
diseñe o de alguna manera promueva lo que pueda ser el más cercano a este concepto de rebelión que en este momento necesitamos, porque ya no solamente los independentistas, sino ya es los independentistas más el Partido Socialista. Lo que se está buscando es, a través de un reglamento que está efectivamente inspirado en aquel famoso reglamento, el 155 y todo aquello que hizo Montoro, la posibilidad de en el Senado poder tumbar. Nosotros, dentro del marco legal y constitucional, porque el Partido Popular no es como Armengol, que se salta las leyes o hace lo que le da la gana, sino dentro del marco legal estamos buscando las vías para poder tumbar una posible ley de amnistía. Eso, que, por cierto, no la van a llamar ley de amnistía. No, olvidaos, porque hay que hacer el relato. El relato, igual lo llaman la ley de la paz, son capaces. Sí, no, es que la hay alguna terminología por ahí, ¿no? Sí, de la pero feliz vamos, convivencia. Es lenguaje o algo de esto. Yo no sé si vosotros vais a considerar una casualidad esta noticia que os dejo para reflexión de todos. El letrado mayor que se opuso a la amnistía en el Congreso se marcha y Armengol busca sustituto. Le estoy hablando de Carlos Gutiérrez, que ha pedido dejar el cargo tras 9 años y medio al frente del equipo jurídico. Así que no sé si os parece una casualidad. Yo tampoco trabajaría con Armengol. Yo tampoco trabajaría con Armengol. Yo no voy a decir nada, es un pero eslogan, voy, en voy en la línea pues de, bueno, de Almudena. ¿Hacemos un pin? Pues sí, se podía. Yo tampoco trabajaría. Propongo hacer un pin. Yo tampoco trabajaría con Armengol. Claro. Pero si es que son funcionarios y lo que estará es hasta el pico de la boina de que les estén presionando, claro. Además los políticos metiéndose en la labor de los técnicos y lo que hacen, cogen y se van, no es el primer ni el último caso, Edmundo Val, Macarena Olona, ¿cuántos conocemos? Claro, no, que han sido apartados por la izquierda. A que un técnico del Estado le obliguen a caer en el artículo 404 de nuestro Código Penal, la prevaricación, que es lo que les están obligando en este momento. Claro. Así las cosas, queridos amigos, es viernes, estamos, ¿verdad?, hasta arriba ya de tanta actualidad, de tanta preocupación, yo qué sé, lo mismo esta noche en familia, con compañeros, con amigos, pues alguien se toma una cervecita, ¿no?, o un vinito, una copita, y a lo mejor pues se toma una de más. Bueno, pues no hay problema. Si ha tenido una noche larga de fiesta, con familia, con amigos, si ha terminado cansado y con alguna copilla de más, como estos ejemplos que yo ponía para el día de hoy, para este fin de semana, pues bueno, ahora en exclusiva está la solución. En exclusiva y en Naturhaus llega Staff Detox. ¿Qué es Staff Detox? Pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Hacemos un altito en el camino, magníficas recomendaciones, sugerencias publicitarias y retomamos enseguida porque lo que nos queda es gordo, créanme, muy gordo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con 2 brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge.
La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.